de conflicto. Y ahora, como estamos al lado del paz, tenemos la esperanza de paz. Es tan importante que todos nosotros mantienen un proceso vigilante para presentar al mundo la verdad de Colombia, que un país de 52 millones de personas durante los tiempos peores de la guerra, nunca había más que 200 miles combatantes en los tres lados, los paracos, los guerrilleros y el ejército, ¿no? Entonces, estamos diciendo que la mayoría de los colombianos fue totalmente víctimas del conflicto. Y en una manera, ese es el tema de mi libro nuevo, Magdalena, Historias de Colombia. Porque después que tanto tiempo viajando en Colombia, viviendo con la gente indígena, estudiando los bosques, yo siempre estuve viajando a las fronteras del país, ¿no? Guaviare, Vaupés, Amazonas, Chocó, Putumayo, Nariño, cualquiera, y cruzando todo el tiempo el corazón del país. Y el corazón de Colombia es el río Magdalena. Colombia es un regalo del río, y el río Magdalena es la historia de Colombia. Entonces, con la ayuda de Grupo Argos, mis amigos allá y también otros amigos en Medellín, Héctor Rincón y Ana Cano, yo tenía la oportunidad de visitar toda la cuenca del río Magdalena sobre 5 años, solamente para escuchar al pueblo. ¿Qué es su esperanza? ¿Qué es su ideas del río? ¿Qué es el río para usted y para su familia? Uno puede tocar cualquier cosita en Colombia, la poesía, la música, el comercio, y siempre va a encontrar el río Magdalena. El río Magdalena es Colombia. Y fue interesante porque el mensaje constante de cualquier persona, desde los pescadores hasta los presidentes, de los músicos como Carlos Vives, hasta como los campesinos en el macizo colombiano. Siempre el mensaje fue, para limpiar el país, tenemos que limpiar nuestra alma. Para limpiar nuestra alma, tenemos que limpiar el río. Es increíble cómo ese es el sueño, el mensaje de todo, ¿no? Desde la gente que están recogiendo los cuerpos de los NNs en Puerto Berreo, hasta la gente que están buscando su vida a la boca del río en bocas de cenizas, los pescadores que viven por allá. Entonces, el mensaje de ese libro es más que todo que Colombia no es un país de la guerra, es el país más rico en el mundo, y que solamente un pueblo como los colombianos podrían sobrevivir la pena, la vida tan duro de ese último año. Entonces, el libro, como escribió mi hermano, mi amigo, el escritor famoso de Colombia, Héctor Abad. Héctor, que como todos nosotros sabemos, con el muerto de su papá, él siempre tenía una relación con su país muy complicado, ¿no? De vez en cuando un poco amargo, ¿no? De vez en cuando como Héctor puede ser de odio para su país, ¿no? Pero Héctor escribió que solamente un libro como Magdalena puede como él puede regresar, él puede Reconciliar. su vida, su amor. Él escribió que ese libro fue totalmente una carta de amor para Colombia. Y por eso yo soy muy orgulloso. Sí, Wade, de hecho en el prólogo, y te agradezco mucho que me hayas compartido el manuscrito de Magdalena,
que aclaramos para la audiencia, que está publicado en inglés, de hecho se puede adquirir a través de Amazon, pero el cuidadosísimo trabajo de traducción que tú requieres al español para tu libro y la pandemia en la mitad ha hecho que desde abril se retrase y en septiembre podamos tener la ocasión de ya tener por fin Magdalena entre las manos. Agradezco y aprovecho también que le estés haciendo caso a tu mamá, Wade, cuando ella te dijo que el español era la lengua del futuro, que te estás haciendo esta conversación en español, aunque yo sé que en inglés viene toda tu carga poética y metafórica, pero de verdad te lo agradezco y que lo sepa la audiencia. ¿Por qué decía eso tu madre? ¿Qué No, relación tiene con el ese español? fue un curso muy raro, Rocío, porque tenemos que recordar que en el año 68, la mayoría de los colombianos, ni la mayoría de todo el mundo, claro que los canadienses, los norteamericanos, nunca han viajado en un avión, ¿no? Y en el año 68, para un canadiense, un joven de una familia muy humilde, para viajar a Colombia, bueno, en ese tiempo fue que del otro lado del mundo, ¿no? Pero mi mamá fue una mujer muy, muy humilde, pero fuerte de una manera, ¿no? Y ella me dijo un día que español es el idioma del futuro, tiene que aprender algo de eso. Todavía me falta mucho. Y ella trabaja un año en un trabajo muy sencillo, como un secretario en una oficina, para conseguir la plata para mandarme a Colombia. Y estuvimos un grupo de jóvenes, ¿no? Alumnos de una escuela en canadiense con un profesor de no nosotros. Y fuimos al Cali. Y por suerte, yo era más joven de todo, a 14, los otros 16, 17, no me recuerdo. Y todos los otros estaban con las familias de lujo, las familias que manejan, los que tienen palanca, ¿no? Y ellos estaban todos como, no sé, como 8, 7, 8, 10 semanas en el club campestre y todo, con los que, como la gente de bien, como digamos, ¿no? Y por casualidad y por suerte, yo estuve con una familia mucho más sencillo que estaba viviendo alrededor, al lado de Cali, en la montaña. Y entonces, para 2 meses, yo no tenía ningún contacto con los canadienses. Y no sabía en el momento que ellos cayeron con mamitis, ¿no? Terrible, ¿no? La comida, el idioma y todo. Y yo, al contrario, sentí como por fin encontré mi casa, encontré mi país, ¿no? Y alguien me dijo muchos años más tarde que las madres, las señoras estaban como discutiendo, conversando sobre el teléfono, qué es lo que podemos hacer con ese muchacho canadiense, por qué ellos no pueden ser tan contentos como Guillermocito. Mi nombre fue Guillermo, ¿no? Willy, Sí. Willy fue. Y Willy. para mí, en una manera seria, yo tengo que decir que había algo en la cultura colombiana que me toca mucho, ¿no? Fue misterioso, algo muy intenso, dramático, cariñoso. Una idea tan sencillo que uno puede bailar con su novia en un momento. En el otro momento, uno puede bailar con la madre de su novia. En Canadá, ese no nunca va a tener eso en Canadá, ¿no? Y entonces, para mí, yo me cayó en una manera totalmente encantado de la posibilidad de un país en que la gente vive en una manera tan fuerte, como una, con un, como digamos en inglés, un charisma hot to the touch, an understanding of the frailty of the human spirit,
And I just became comprendiendo la fragilidad y sobreponiéndose a esa fragilidad, comprometiéndose con la vida, Wade. Que Exacto, exacto. eso se ha encontrado. De hecho, acuñaste la frase que en la van a poder leer y todos quienes asomen a tu libro, esa frase de explicando el significado profundo que tiene eso, desde que llegaste a Colombia en 1970, siguiendo los pasos del profesor Exacto. Richard Schultes. Ahí empieza tu periplo por Medellín, por Santa Marta, luego te bajas al Putumayo. Quería preguntarte que entre el río y Magdalena, porque venimos aquí a conversar en este encuentro que propone la Troja Digital de Artesanías de Colombia sobre la invención del agua, porque el agua nos importa profundamente, pero alguien que se ha preocupado especialmente por ella y por el cauce de los ríos colombianos ha sido tú. Con estos dos ríos fundamentales de Colombia, el Magdalena y el río, una pregunta con relación a tu tarea, más que de etnobotánico y de antropólogo, tu tarea de escritor. En el río tuviste un motivo fundamental, que era reconstruir el viaje de un maestro al cual le profesabas gran admiración, que era Richard Schultes. En cambio, en el Magdalena, arrancas sin maestro. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, es que no, es que con el libro Rocío Magdalena, yo tenía hartos maestros. Y por eso el libro es Historias de Colombia. Cada persona, cada pescador, cada campesino, cada poeta, cada músico, como Carlos Vives, para mí todos eran como mis maestros, ¿no? Uh-huh. Yo estuve allá solamente para recordar sus ideas, sus esperanzas, su pena de vez en cuando, la calidad de su vida en que, mire, la cosa en Colombia es que, claro que todo el mundo han sufrido 220, quizás 240 muertos, you know, 100 mil a lo menos desesperados, 7 millones desplazados. Imagínense si nosotros como canadienses, si tuvimos leyes contra la droga y un sistema de consumo en que los norteamericanos, 85 millones tuvieron que quitar sus casas. Eso es lo que pasó en Colombia, ¿no? Y no fue culpa de los colombianos. Entonces yo estuve andando entre las memorias de la pena, de la sangre, pero también en la cosecha de los sueños, ¿no? Y la cosa es que a mí parece, desde la cabecería del río, en el macizo colombiano, hasta Boca de Cenizas, y también andando con los mamos, porque los mamos de vez en cuando viajan a la boca para dar pagamientos al río Magdalena. Pero el río Magdalena es conectado con todo, ¿no? Con todas las ciénagas, la ciénaga grande de Santa Marta, y también el agua fresco que llega en la ciénaga viene de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es interesante como los mamos siempre tienen algo a explicar al mundo. La concentración de conocimiento es tan profundo, ¿no? Y me recuerdo que cuando yo era joven, como haciendo ese viaje para Schultes, ¿no? Yo fui en el año 74 a pie, subiendo hasta la sierra, por Atanques y Dona Chuis, Agrome, para visitar los arahuacos. Y me recuerdo una noche en que no podía dormir. Yo salgo de la casita y había la luna y todas las estrellas, un árbol muy grande que estaba con todas las ramas y sobre el patio. Y para mí fue como despertando en el medio de un sueño. Y yo dije a mi compañero Timoteo, es increíble, hombre, es la vida. Es verdad que podemos hacer eso. Podemos andar en todos los países del mundo,
podemos aprender de la gente indígena, podemos celebrar su vida y podemos utilizar y colectar sus matas. ¿Y qué vida es eso? Es un sueño, ¿no? Y entonces, para mí, toda mi vida profesional, ¿cómo vivir? Si mi vida como un hombre empezó en Colombia en 68, mi vida como un profesor, un escritor, mi vida, digamos, profesional, también empezó en Colombia, pero menos en 74, ¿no? Y siempre para mí, todos los viajes lleguen una manera u otra, otra vez con los mamos, ¿no? Y los mamos es tan interesante porque, claro que hasta hoy día, de vez en cuando, ellos hacen pagamentos a la boca, pero antes subieron hasta el macizo, a pie, pasando todos los pueblos indígenas de las otras culturas. Y siempre los mamos llegaron a un sitio y estudiaron cómo es la relación entre ese pueblo y el río Magdalena. Porque por ellos, esa es una cosa fundamental. Si uno quiere entender un pueblo, tiene que entender la manera en que ellos tratan sus ríos, ¿no? Porque para los arahuacos y los kogis es interesante. Ellos no hacen ninguna distinción entre el agua dentro del cuerpo humano y la que existe por fuera de este. La sangre que fluye, Rocio, por sus venas, para ellos no es diferente del agua que fluye por las arterias de la vida, los ríos de la tierra. Para ellos es totalmente igual. Y ellos ven una relación directa entre la orina, la sangre, la saliva, las lágrimas y las aguas de un río, de una laguna, de las ciénagas. Para ellos es la misma cosa. Y para nosotros es interesante porque a un nivel científico, ellos tienen razón, ¿no? Es que nosotros estamos como, nacemos del agua, ¿no? En la barriga de nuestras madres. Nuestro cuerpo son casi totalmente de agua. Si botamos unos huesos y unos elementos del sangre, nosotros mismos somos como un río que puede fluir hasta la mar, ¿no? Y para ellos, como ellos también dicen que los ríos son totalmente como la gente. Y hay que socializar un río como un chico. Dicen que cuando un río es pequeño, se le debe cuidar. Y cuando crecen y se unen con otros como arroyos, el río tiene que aprender a socializar y llevarse bien y todo. Y al medio, cuando el río es como a la mitad, el río tiene que dar su energía al todo, a las comunidades, a la gente y todo. Y cuando un río es bien como maduro, digamos, y cuando se entra en los últimos como años, o mejor dicho, cuando está llegando al mar, el río está tratando de regresar a la madre creadora, porque para ellos la mar mismo es el útero de todos los orígenes. Entonces, esas ideas son tan profundas, ¿no? Y por eso yo creo que hay una cosa en Colombia tan raro. Mire, después que 500 años desde el conquisto, y después que todos los problemas y los ríos de sangre y todo, todavía hoy día hay a lo menos 60
quizás 80 étnicos distintos, ¿no? Y claro que en total son como 2 millones, 2 millones, muy poco en un país de 52 millones, pero 2 millones fue tal vez la población de ellos al momento del conquisto, ¿no? La conquista. Entonces la cosa es un milagro que todavía en Colombia, 2 horas en vuelo, en un avión de Miami Beach, un centro de cualquier cosa, bueno, la capital de Sudamérica, pero es otra cosa, pero hay tantas cosas, Miami, pero 2 horas afuera de Miami, todavía existe una civilización de sacerdotes, sacerdotes del sol, que están ahí mirando las playas donde llegaron la gente de Columbus hace 500 años. Y hasta hoy día está diciendo su mensaje, que tenemos que cambiar la manera en que vivimos en la tierra, ¿no? Y que tenemos que entender que no podemos tumbar el monte, no podemos poner basura y veneno en los ríos, que tenemos que cambiar la manera en que estamos viviendo en la tierra. Y claro que después que toda esa crisis de COVID, si ese no es el mensaje más profundo, más importante en el mundo, yo no sé qué es, porque ¿qué es COVID? COVID es un mensaje de los dioses que está diciendo que nosotros tenemos que recordar que nosotros somos una especie biológica, que estamos viviendo en un planeta que está viviendo y que nosotros tenemos que mantener respeto para la naturaleza, que nosotros somos un parte, no estamos aparte. Y nosotros tenemos que regresar o volver o tratar a vivir como la gente indígena, no como una manera preindustrial, pero mejor dicho, tenemos que vivir una manera en que la relación no es un de extracción, explotación, pero es reciprocidad, ¿no? Que tenemos que entender como dicen los mamos que la tierra tiene que dar su riqueza a nosotros, pero por supuesto nosotros también tenemos una obligación a mantener la tierra. Es lógico, es sabio, ¿no? Wade, los mamos, precisamente, con quienes tanto has compartido y presentes también cuando visitaste Colombia con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, resaltas una frase del Mamo Camilo que dice: es el momento de hacer las paces con el mundo natural. Pero viene también otro episodio donde revelas cómo se forma un mamo, cómo los niños que son elegidos para ser mamos en la comunidad Tikú son retirados a los 8 o 9 años a la monta arriba a la montaña y son adiestrados por un mamo hasta un momento dado donde viven Sí, encerrados y es aislados, una y historia el mamo increíble. finalmente les Sí. acaba diciendo: hasta ese momento el mundo solo ha existido como en el Exacto. pensamiento, y de pronto lo descubre. Tú has sido definitivamente, como en tus tres facetas, pero sobre todo en esa faceta extraordinaria de narrador, un científico que es capaz de poner a través de sus libros la ciencia al servicio de la audiencia, de todos nosotros, independientemente de nuestras formaciones. Capaz como narrador para hacernos entender una multiplicidad de voces, especialmente las indígenas, la amplificación de las voces indígenas que tú has reclamado y que perpetúas en todos tus libros, en Los Guardianes de la Sabiduría Ancestral con culturas nativas de otros países. ¿Qué te llevó a entender que en esas voces había algo primordial y que debía ser Sí. escuchado? Bueno, para empezar, Rocío, mire, es que nuestra manera de vivir, si tiene como la manera occidental o industrial, o como nosotros somos los chicos de The Enlightenment, ¿no? Y nosotros tenemos mucho poder, estamos poniendo nuestra manera de vivir
como una ruana sobre todo el mundo. Pero el poder que tenemos no es decir que nosotros, la manera en que nosotros que pensamos, es normal. No es normal. La vida, las ideas que nosotros tenemos salieron de Europa en un tiempo que estamos tratando a escapar el poder de la iglesia, el poder de fe absoluto, ¿no? Estuvimos tratando a liberar Freedom freedom mind, el mente, ¿no? y liberarse, Entonces nosotros liberar la en mente. un momento botamos todas las ideas de mito, de mágico, de místico y también metáfor, ¿no? Pero metáfor siempre fue la manera en que la gente, los humanos, creen su relación con la tierra. Por ejemplo, si yo, como un chico canadiense, para mí un cerro es solamente barro y piedras, ¿no? Entonces, sin problema, yo puedo como sacar cualquier cosa de la tierra, ¿no? Pero para mis ahijados, en la sierra alrededor de Cusco, por ejemplo, en Perú, un cerro no es solamente un cerro, es un dios, un apu, que va a ayudar el pueblo para toda su vida, ¿no? Y ni importa si es piedra, un dios, es la idea, la metáfora que va a crear una relación distinta entre la población y ese punto en la tierra, ¿entiende? Y entonces es que la gente indígena creen que ellos son solamente un parte de la vida. Por ejemplo, para la gente de Amazonas colombiano, el pueblo, dice el pueblo de la anaconda, los barazana, los macunas, ellos creen, por ejemplo, que el bosque, las plantas, son solamente gente en una otra dimensión de la realidad, ¿no? Y ni importa si es verdad, si no es verdad, es que la idea misma va a tener consecuencias, ¿no? En la manera en que Claro. la gente anda en ese mismo bosque. Y esa historia sobre Mama Camilo es tan profundo. Yo estuve con él y él me dijo algo muy, muy profundo, que la paz no vale nada si es solamente una manera en Colombia en que los tres lados del conflicto, el ejército, los paracos y los guerreros, pueden unificarse para mantener una guerra contra la naturaleza. Bueno, entonces, el día siguiente yo fui con Mamo Camilo y 26 arahuacos a la boca de cenizas para hacer un ritual de pagamientos para el río. Y en viaje, Mamá Camilo me dijo que el presidente Juan Manuel Santos va a visitar nuestro pueblo en Namasima que en 4 días. Si tú puedes estar allá para ayudar a nosotros en ese bienvenido y todo. Bueno, ¿cómo puedo llegar allá? Yo tuve que hablar con el Palacio Nariño. Y por suerte, el presidente, que es un hombre muy, muy simpático, él me invitó a viajar con él en su avión y los helicópteros del ejército y todo. Y cuando estuvimos volando hasta Valledupar, todos sus ayudantes estaban presentando ideas para su charla y todo, y datos y datos y datos. Y como un muchacho muy como humilde o tímido, yo pongo mi mano y dije que, presidente, con su permiso, yo tengo que explicar que para los mamos los datos no valen nada. Lo que es importante para ellos es lo que está en su corazón, en su alma.
Y la cosa es que ellos tienen mucho miedo que la paz es solamente una manera en que los varios lados pueden mantener una guerra contra la naturaleza. Lo que ellos quieren es la paz con la naturaleza. Y presidente Santos fue increíble, ¿no? Ese fue presentando su charla sin notas, sin nada. Ese fue el tema que él toca, ¿no? Y fue muy fuerte, ¿no? Pero esa otra idea que me dijo Rocío es tan, tan profundo. La idea en que cómo los mamos empiezan, ¿no? Y el antropólogo muy famoso, muy profundo, Gerardo Reichel-Dómitov, que vivía con los Kogis para mucho tiempo en los años 40, él escribió que para estudiar la vaina, los chicos tienen que entrar la casa sagrada de los hombres al año de como 2, 3, y para 18 años ellos están en oscuridad, aprendiendo todo en una manera muy abstracta, en que la tierra solamente existe como una idea, ¿no? Y por fin él escribió, alrededor de como 19, 20 años, el mamo que fue como el profesor y el muchacho salieron juntos. Y para la primera vez en la vida había la luna, el sol, el cero. Los bosques y los pájaros, el milagro de la vida, ¿no? De la naturaleza. Y el mamo dijo al muchacho: ajá, por fin tú puedes entender cómo es la belleza del mundo. Y tú, con sus rituales, y tú tienes que mantener ese equilibrio, tienes que mantener esa tierra, ¿no? Bueno. Ese fue casi un fable en la literatura antropóloga, porque fue Una fábula, demasiado, ¿no? Y sí. porque y Reichel, y después lo que pasó es que el mamo y el muchacho empezaron un viaje desde el mar hasta el hielo, desde el hielo de los cerros, otra vez al mar. Ese fue como un viaje al centro del mundo, al corazón del mundo, como dicen ellos. Pero Reichel nunca tenía una Sí. oportunidad a viajar con ellos, ¿no? Y fue casi como un mito, un fable. Pero un día, hace no sé cuántos años, como 2003, llegaron en mi oficina, en The National Geographic, Carolina Barco, muy amigo mío, que fue embajador de Colombia en Washington, y con una delegación de los mamos, ¿no? Y un wiwa, un kogi y un arahuaco, y con Cancún. un muchacho político, Danilo Villafaña. Y ellos eran presentándome una idea para una película, unas cosas. Son muy organizados, son muy como sofisticados, ¿no? Y yo estuve mirando la cara de ese muchacho, Danilo, y por fin yo dije: hermano, no, 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 no quiero decir algo malo, pero es tan raro porque tu cara es tan parecida a la cara de un amigo mío que murió hace muchos años en la sierra. Y entonces, en ese momento había al lado un copio de mi libro, El Río, con una foto de Adalberto Villafaña, el papá de Villafaña. Danilo. Y Sí. yo dije a Danilo: hermano, tú no puedes recordar, pero cuando era muy, muy joven, ¿no? 2, 3 años, yo fui contigo y su papá subiendo hasta la cima de la sierra, y tú estabas en mi espalda, pues, muchacho. Él empezó a llorar. Ese fue un contacto muy profundo para Danilo, porque se murió su papá en una manera muy misteriosa, por eso los paracos, no sé, FARC, quizás, ¿no? Pero fue asesinado. Y por ese momento, casualidad,
Danilo nos invitó a viajar a la sierra para filmar un viaje hasta el centro del mundo. Esa fue una experiencia muy profunda, ¿no? Y desde ese momento estamos siempre en contacto, estamos siempre tratando a presentar al mundo sus ideas, ¿no? Fue una historia muy interesante. Una vez el Dalai Lama estaba en Nueva York. Y yo tenía unos contactos con su gente. Y entonces nosotros, con una delegación de los mamos, encontramos con el Dalai Lama, ¿no? Y para el Dalai Lama fue como un otro como fan, you know, alguien para un photo op, ¿no? Pero no, 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 no. Para los mamos fue una oportunidad a discutir, a conversar, a cambiar ideas metafísico, ¿no? Y fue muy interesante porque el Dalai Lama no estaba listo para un nivel de profundidad como eso, con esa delegación de los mamos. Pero por eso los mamos de la Sierra Nevada, para mí, son como los monjas, los tibetans de Sudamérica, ¿no? Sus ideas son tan Tibetanos. profundas, ¿no? Y no es como decimos en inglés, hippie ethnography. You know? Esa es una idea muy sencilla, muy profunda, y ellos pueden presentarlos de una manera tan compleja que puede tener un impacto muy profundo. Wade, y a propósito de esa capacidad de expresión, de pensamiento complejo, traducirlo en algo muy claro, muy transparente como el agua. Hablemos de metáforas que tienen mucho que ver con tu forma de narrar, pero las empleas mezcladas con dosis de hiperrealismo permanente. Pero desde el punto de vista metafórico, leyendo tus libros, y especialmente El río y Magdalena, es difícil no evocar la poesía, por ejemplo, de dos poetas enormes colombianos, que son Candelario Beso del siglo XIX y Jorge Artel en el siglo XX. Y esa gran figura alrededor del boga, del hombre que rema, que ahora que hablabas de Carlos Vives, cuando ayer terminábamos de hablar, empecé a recordar otra vez, y el video tiene una alusión clarísimamente a estos bogas. Es decir, tu literatura acaba siendo al estilo de los poemas de los bogas o de estos poetas que homenajean a estas personas una suerte de cantos también, y de cantos que no están exentos de humor. A mí no se me olvida, en medio de todo tu conocimiento de la etnobotánica y de esa información tan rigurosa, histórica, que va volviendo atroz el conocimiento de Colombia por efectos de la colonia y toda la sobrevivencia de la que mencionabas de las comunidades indígenas, una frase llena de humor que dices: en Colombia no hay información sobre trenes, solo rumores. ¿Sigues pensando eso? Bueno, es la cosa de Colombia, ¿no? You know, es como, you know, tenemos como siempre estamos diciendo que Gabo empezó una manera de escribir magical realism, ¿no? El mágico realismo, el realismo mágico. Pero no, él fue periodista. Y solamente un periodista que estaba viviendo en una tierra en que de vez en cuando la ciel y la tierra tocan una manera para mostrar el esencia de la divina, ¿no? There's a beautiful I see if I there's a I just permíteme leer un frase en inglés because a ver Gabriel García Márquez wrote of what he saw. He was an observer, a practicing journalist for most of his life, who just happened to live in a land where heaven and earth converge on a regular basis to reveal glimpses of the divine. Eso es Colombia, ¿no? Por ejemplo,
Por ejemplo, Rocío. Tierra y cielo, tierra y cielo fundidos. Sí. Nosotros, yo, en mi libro Magdalena, yo siempre estuve viajando y trabajando con mujer, un país que me encanta, que tú conoces, Sandra Uribe. Es una mujer increíble, Horrible. un hombre, un artista, me encanta la familia, me encanta ella. Y cultivadora de frijoles. Sí, a mí no, solo Sandra puede hacer cosas con los frijoles. Yo digo en el libro que para Sandra los frijoles de Antioquia es como el agua para los peces, es como el viento para los águilas, ¿no? Pero Sí. nosotros, y yo tengo que decir que sin Sandra mi libro Magdalena no puede existir. Pero la cosa es, una vez nosotros estuvimos en la Sabana de Torres, ¿no? En la cuenca, en el Bajo Magdalena. Y había una muchacho, una morita de los manatís. Fue un hombre que tenía una relación con los manatís que fue totalmente místico, ¿no? Y un hombre muy fuerte, muy cariñoso. Y estuvimos alrededor de una ciénaga. Y siempre Morita estaba trabajando con los estudiantes. Y él me dijo un mañana, por casualidad, que ellos encontraron unas 75 especies de mariposas alrededor de ese pedacito de agua. Y me dije, es increíble. Es como en Canadá mismo, un país así grande, no tenemos más que como quizás 300. Ya tiene 75 mariposas alrededor de solamente un pedacito de agua. Y Morito me dijo, ay, ay, no, 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 es que hermano, tienen que entender que en Colombia un mariposa es solamente un flor que puede volar. Por eso tenemos tantos. Para mí, ese es Colombia, ¿no? Es que me encantan en Colombia. No, es que en cada momento se puede encontrar un hombre tan sabio, ¿no? Ni importa si es un presidente y un campesino, ¿no? Y para mí, el amor que yo tengo que Colombia, claro, Rocío, yo, como en mi libro, Magdalena, no es un libro suave, ¿no? Hay que contar toda la historia del medio Magdalena, todos los muertos de Puerto Varillo. Pero yo estoy tratando a explicar al mundo en una manera empatático y por qué, Empático. exacto, qué pasó en Colombia, por qué, que es no ocupo del pueblo colombiano y todo. Y en todos esos viajes, ¿no? Yo estuve buscando la esencia, la alma de Colombia. Y un trabajo así siempre va a llegar otra vez al río Magdalena, ¿no? Porque el río Magdalena es, claro que es un corredor del comercio, pero también es el fuente de la cultura, de la poesía, de la música, ¿no? Y por eso, por ejemplo, las bogas, ¿no? Es que es increíble, porque claro que en Colombia hay de todo, ¿no? Tanto culturas de Europa, de África, de las Américas. Pero 85% de los colombianos en el Censo Nacional, el último, dijeron que ellos mismos no tienen ninguna identidad étnico. Son colombianos, ¿no? Y los bogues es una cosa tan interesante porque claro que había tantos muertos después que la conquista con las enfermedades que llegaron como a lo menos como 90% del pueblo indígena murieron en unas como dos generaciones y todo. Y llegaron mucha gente de África. Y había muchos que escaparon para entrar los palanques, ¿no? Y claro que la cumbia, que es el regalo de Colombia al mundo. Tú sabes que en YouTube, por ejemplo, Rocío,
De los 100 YouTube más populares del mundo, 80, 85 son de la música, ¿no? Pero de esos 85 en todo el mundo, 10 son de Colombia. La música de Colombia es el fuente de cariño en el mundo, ¿no? Y es un mezcla. Bueno, Carlos, claro, él es más que un músico famoso, es también un scholar, un etnomusicólogo muy profundo, ¿no? Y claro que las raíces de cumbia se encuentran en la gente indígena, pero también yo creo, yo mismo, que había, claro, influencias de África, es la cosa tan interesante. Pero las bogas fue también una cosa tan colombiana porque no fueron esclavos, fueron hombres libres, ¿no? Y que ellos fue como el elemento más importante en todo el transporte en el río Magdalena para a lo menos como 150 años, ¿no? Y hombres que pueden vivir en una manera muy como independiente, muy orgulloso fueron, ¿no? Y tan fuerte fueron para sobrevivir un trabajo así. Y se puede encontrar en su vida, en una manera, la esencia de toda la música de Colombia. Porque la música de Colombia, como Carlos me dijo, siempre viene del río. Y el río es el fuente de la música, ¿no? Y yo tengo un pedacito, un parte de mi libro Magdalena, en que yo hablo de Carlos Vives. Y es muy, muy lindo, ¿no? Me encanta Carlos. Y ese pedacito del libro es un parte que me encanta más que cualquier otro, ¿no? En que yo, cuando estoy tratando de explicar al mundo qué es ese hombre Carlos Vives y su música, ¿no? Y su río. Pues cumbiana, desde luego, podría ser un buen anticipo y prólogo de Magdalena. Wait, Totalmente. pero a propósito ya de la etimología del nombre de Magdalena, pues históricamente se sabe, Rodrigo de Bastidas, reconociendo como colonizador el río. Obviamente por el pasaje de Lucas en la Biblia, pues le pone el nombre de María Magdalena. ¿Por qué jugaste además con ese nombre y sus acepciones que son confusas en torno al personaje de María Magdalena? ¿Qué es lo más femenino que hay detrás del río y con qué parte te quedas Bueno, es que, de esa bueno, claro confusión que había, histórica? Porque mamá Magdalena la llamaron de todo. sí, la cosa es muy importante, Rocío, es que claro que el río Magdalena, bueno, sí, hay 1.500 kilómetros, ¿no? Y había tanto comunidades, tanto como étnicos y todo, y claro que el río tiene muchos nombres, ¿no? Y, por ejemplo, el río Yuma, el río de Paz, ¿no? Pero Río Magdalena, Muerto también tiene una Río acepción. Muerto y Río de las Tumbas, cuando está saliendo de San Agustín y todo. Pero la cosa que me encanta es la imagen que tenemos de María Magdalena, ¿no? Y para cómo, para todo el tiempo, ella como fue como casi una mujer de la noche, ¿no? Como un puta. Y había una papa, Gregorio. No sé si fue el siglo VI, creo, que escribió que ella fue terrible, ¿no? Pero la verdad, esa fue mentira. Había una prostituta en la comunidad de Jesús, pero esa fue María de Bethany, ¿no? María Magdalena fue como todos los otros apóstoles. Ella fue como Seguidora de Jesús. totalmente, ¿no? Y por fin, en el año, creo que fue 1969, el Papa sacó por fin, digamos, la letra de rojo de su cuerpo, ¿no? Y por fin el Papa Francis, en 2016, por fin dijo al mundo que esa mujer fue el santo de los santos, ¿entiende? Entonces, ella
empezó para 2000 años casi. María Magdalena fue como casi una puta, pues, ¿no? En las ideas de la Biblia, en una injusticia profunda de la historia. Pero ahora María Magdalena es una santa para no solamente los católicos, pero toda la gente del mundo cristiano, ¿no? Y nosotros con Sandra estuvimos sentando un día en Monserrate, en Bogotá, tomando un chocolate con queso. Y Sandra empezó, y yo estoy pensando en ese momento, en que en cualquier momento en Colombia, uno se puede tocar la historia de una familia, una historia de una canción, y siempre, en cualquier cosa, va a encontrar al fondo el Madre Río Magdalena, ¿no? Y Sandra me dijo que, mire, para 2000 años, María Magdalena fue como una mujer de la noche, una prostituta, una puta, digamos, ¿no? Y ahora, para todo el mundo, ella es una santa. Y Sandra me dijo, ¿por qué no podemos hacer el mismo para nuestra Magdalena, por nuestro río? Para tanto tiempo fue para nosotros una basura. Nosotros gastamos harto plata para mandar viajes hasta la luna o hasta la Mars para ver si podemos encontrar agua allá. Al mismo tiempo gastamos tanto plata en procesos industriales que echan toda la basura al río Magdalena. Nosotros ponemos las gotas sobre los bebés para bautizarlos, ¿no? El agua como el símbolo de Cristo, el símbolo de todo que está puro en el mundo. Al mismo tiempo, cada pueblo en Colombia, en la cuenca del río, botan su mierda al río cada día. No, no es justo. Si podemos cambiar la imagen de María Magdalena, podemos cambiar la realidad del río Magdalena. Y eso podemos hacer. Y cuando la cosa increíble es el momento en que Sandra me dijo eso. Estuvimos, ¿tú conoces los restaurantes tan como chévere que están al lado de la sierra? Los pequeñitos. Eso. Sí. Y en ese momento en que Sandra dijo eso, un pájaro tan lindo, amarillo, llegan a mi plato y para tomar unos pedacitos de queso, el queso de la cuenca Magdalena, y después se sale hasta el bosque. Para mí ese fue como el símbolo en que la naturaleza misma, en el cuerpo de ese pájaro tan lindo, estaba diciendo, punto, listo, el libro, ya tenemos que empezar el trabajo importante, el trabajo real, y ese es que tenemos que limpiar el río Magdalena, porque si limpiamos el río, vamos a limpiar el alma del pueblo, vamos a limpiar el país, y más que todo, vamos a mandar un mensaje al mundo, que el mundo está falling apart, but Colombia is falling together. Pues apelando a esas cartas de amor que son tus libros por Colombia y como lo estás explicando, va a ser Magdalena o es ya Magdalena, hay otro tema muy profundo, ¿no? También hilado a través de este cauce del Río Grande, y es a propósito, y por eso me atreví a ponerle el título de esta conversación, La Invención del Agua, y es que pensando en todo esa labor de Alexander von Humboldt, ese expedicionario absolutamente mayúsculo, que cuando va a Siberia le toca pasar por la epidemia del ántrax y sobrevivirla en Siberia, y escribe quizá uno de los párrafos más importantes de todo su canon profesional, canon científico, en el que resalta cómo la naturaleza es un sistema interconectado. Y de hecho empieza a hacer los postulados sobre el cambio climático y de alguna manera nos advierte que el cambio climático y los daños van a ser producidos por los hombres. En ese sentido, la lectura de Magdalena y esta lectura
ecológica, desde la biodiversidad y desde el impacto ambiental que tú también asumes escribiendo sobre el Magdalena, está interconectado con otras experiencias en el mundo. Ahí hay una cantidad de enseñanzas que tienen que ir y venir por unos cauces de pronto imaginarios, pero que conectan a todos los ríos del mundo y conectan la experiencia de cómo recuperarlos y cómo no dejarlos morir, ¿correcto? No, tiene razón, Rocío. Es que hay una. Alguien una vez me escribió una carta de no sé cuándo, Varanasi, puede ser Mumbai, no me acuerdo. Una carta postal, una tarjeta postal, mejor dicho, que solamente dice que los ríos son las venas sagradas de la tierra, ¿no? Y es totalmente, totalmente verdad. Imagínense, por ejemplo, si todo el agua del mundo entero tuviera una balde de 5 litros, solo una cucharita es agua fresca que podemos tomar, ¿no? Y hay un dicho en inglés que miles, miles y miles han vivido sin amor. Ninguno sin agua, ¿no? El agua es el sangre de la tierra. Sobre la cosa de Humboldt, es tan interesante. Ahora, casi todos los colombianos, y claro que todo el mundo, saben que Colombia es el país más rico en el mundo, a nivel de la biodiversidad, ¿no? Sin duda, ¿no? Sin comparación de cualquier otro. Pero hay muy poca gente que entiende que la fundación del país fue en la naturaleza, en esa relación, esa amistad tan profundo entre Humboldt y Simón Bolívar, ¿no? Colombia es el único país en el mundo que por verdad fue fundido con un sueño de la naturaleza. Y es un tema que yo escribo mucho en el libro Magdalena, ¿no? Y había un otro momento en que Sandra también me dijo algo muy profundo. Si nosotros podemos presentar al país nuestro sueño para limpiar el río Magdalena, no como una causa medioambientalista, ¿no? Pero mejor dicho, como una actividad patriótica, ¿no? Porque si empezamos con esa idea, si sabemos que es verdad que el país fue fundido en esa relación entre Humboldt y Bolívar y la naturaleza, con la naturaleza como un aspecto totalmente fundamental del crecimiento del país. Y si entendemos que la riqueza del país es la naturaleza hasta hoy día, bueno, claro que ellos que están destruyendo la naturaleza son como los españoles, para quien Bolívar tuvo un odio. Porque ellos estaban sacando, robando la riqueza del pueblo, dejando nada para la gente aquí, pero sacando todo para Madrid. Tú sabes cómo. No, disculpe, tú eres de España, pero no. Pero la cosa es que si pensamos en eso, entonces los que están destruyendo la naturaleza en Colombia, ese no es solamente un acto como. Digamos, orgulloso, pero mejor dicho, es un acto de Traición, alta traición en traición. una manera, ¿no? Y también al mismo tiempo, los que están tratando a limpiar el río, a proteger el medio ambiente, más que todo en Colombia, con su historia distinta. Ellos están haciendo una cosa muy patriótica. En Colombia, proteger la naturaleza no es como
perdiendo el mismo cosa que estamos haciendo aquí en Colombia. En Canadá, estamos claro que tenemos que proteger nuestro medio ambiente aquí en Canadá, estamos tratando de hacerlo, pero para nosotros, ese no es un aspecto fundamental del país en la manera que es en Colombia, porque la fundación de Colombia viene, empezó en esa relación entre Humboldt y Bolívar. Es la verdad, es no solamente una idea, es la verdad. Y se puede verlos en sus libros, ¿no? Y en mi libro Magdalena hay dos capítulos que es solamente sobre la relación de los dos, ¿no? Y por eso el medio ambiente, la naturaleza para mí en Colombia es más que la riqueza del país, es la bandera del país. No, es el patrimonio del país, ¿no? A mí, colombianos tienen tanto suerte. Es como, es que para vivir en un país como Colombia no es un derecho, es un derecho, pero más que todo es un regalo, ¿no? Wade, mucho se ha evolucionado desde esa dupla histórica de Humboldt y de Bolívar, y hoy en día, por ejemplo, se habla de ecología política, ¿cierto? Ecología política bien podría ser una buena definición contemporánea de esa relación que planteas entre, pues, el prócer y el científico. Tú perteneces a varias organizaciones no gubernamentales, eres activista en pro de la defensa del cambio, pues de la lucha contra el cambio climático. A propósito de EcoTrust, que es una de las plataformas en las que participas, que tiene una definición muy anglosajona en términos de mezclar tres ingredientes fundamentales: equitable, prosperous and climate smart future. Es decir, pensar de manera inteligente en el futuro, de una manera próspera y equitativa. Sin embargo, con todo este componente colombiano que llevas en tu ser, que de hecho no solo tienes la nacionalidad, sino que eres capaz de soñar la bandera, tal como lo estás explicando, y de sentirla como tal a través de la naturaleza. Digamos, en ese enunciado de EcoTrust, teniendo en cuenta el componente del conocimiento ancestral al que le das tanto valor, ¿dónde entraría en esa composición de palabras, en esa ecuación tan difícil de resolver, pero tan importante de enunciar para saber cómo en el siglo XXI, desde la ecología política, desde el simple hecho de ser ciudadanos y ciudadanas de un país como Colombia, cómo encarar ese futuro con responsabilidad? Bueno, es que a mí, Pérez, yo soy siempre optimista, ¿no? Y claro que como la historia anda siempre y anda de vez en cuando en una manera que es para nosotros demasiado despacio, pero siempre está fluyendo, ¿no? Imagínense, cuando yo era joven, solamente tratando a enseñar a la gente para que ellos no botan la basura afuera de la ventana de los carros en las carreteras, ¿no? Ese fue como una batalla fuerte, ¿no? Y ahora, como los jóvenes entienden la palabra biodiversidad, ¿no? No hay un país en el mundo que no tiene un ministro de medio ambiente, ¿no? Y estamos en una manera muy como despacio, pero poco a poco estamos cambiando el miente. Esa imagen de la tierra que viene como un regalo en el año 68 del otro lado de la luna, ¿no? Por fin una joya azul en todo como la oscuridad de la universal. Y estamos cambiando poco a poco. Yo creo que, por ejemplo, con esa crisis de COVID, el mensaje más profundo, la lección que tenemos que aprender, es que claro que nosotros somos conectados y más que todo somos una especie biológico viviendo en una tierra que está viviendo, ¿no? Y yo creo que
vamos a salir de esa crisis, ojalá que con una mentalidad distinta. Quizás no totalmente distinto, tal vez va a tener gente que están tratando de conseguir plata. Y la otra cosa en mi vida, Rocío, yo creo que no hay enemigos, solamente soluciones, ¿no? Yo creo que los que están tratando a pelear contra la pobreza con una motosierra, cortando madera, tumbando el monte, ellos no son mis enemigos, ¿no? Y la pobreza, you know, no es justo tener un mundo en que hay como la naturaleza u la pobreza. No, no, nosotros tenemos que poner los dos juntos. Nosotros tenemos que crear un mundo en que la humanidad puede como sobrevivir, ¿no? Sin matando todos los animales, sin como sacando todos los peces del mar, ¿no? Sin tumbar todo el monte, ¿no? Y claro que hay soluciones, ¿no? Es que hay mineros que son terribles, hay mineros que son buenos, y también hay gente que están tratando de sacar petróleo, que están tratando de hacerlo en una manera muy como responsable. Y hay otros que son totalmente rateros, ¿no? Y a mí parece que no podemos decir que la gente que está en ese sector de la economía son malos, porque están haciendo, ese no cumple nada. Tenemos que como, you know, la pregunta es cómo podemos llegar en el mundo que queremos, en que nosotros queremos vivir, ¿no? ¿Qué tipo de mundo vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Y por eso yo siempre estoy tratando a conectar con todos. Y por ejemplo, con esa cosa de la cocaína, ¿no? Claro que hay, si hay cocaína, y si la gente van a consumir la droga, que están, y si hay los gobiernos que están fomentando el mercado negro con sus leyes, claro que vamos a tener una mafiosa que está tratando de ganar la plata. Y para hacerlo, van a tumbar el monte. Y esa es la cosa tan terrible. En Colombia nosotros hemos perdido como unas, no sé cuántos hectáreas, quizás como 600 miles, desde 2016, porque el mercado, digamos, que eso tiene la cocaína tiene una solución tan sencilla: tenemos que legalizarlo, tenemos que crear un mercado y los que quieren utilizar la droga pueden utilizarlo, y no, sí. Y no tenemos que matar, sí, los mafiosos, ¿no? Y tenemos que creer, y si la gente quiere utilizar un droga que yo tengo un odio para ese droga, pero si la gente quiere utilizarlo, van a utilizarlo, ¿no? Pero tenemos que crear una estructura alrededor de ese consumo que nosotros que no estamos utilizamos la droga, nosotros, desde los campesinos hasta la gente como escritores, que nosotros no vamos a perder lo que nosotros respetar en el medio ambiente, ¿no? Es que sí, siempre hay soluciones, ¿no? Y además, toda esa cosa de la cocaína no es culpa de Colombia, es culpa de ellos que están utilizando la droga, ¿no? Es obvio. Digamos que por fortuna, paradójicamente, la solución al problema de las drogas, pues la acabas de mencionar de manera muy clara, la legalización. La solución a ganar el respeto por la naturaleza, a volver real el pacto natural del Mamo Camilo, y en relación con el agua y con, en particular, con el río Magdalena, que, como bien reflejas en el libro, podría convertirse en un paradigma de la recuperación y del respeto por la vida misma. Me estaba acordando, Wade, para terminar y agradecerte este tiempo
maravilloso en el que hemos podido conversar con todo y problemas de internet, porque lo sabemos, nos No, hemos oído regular no, no, la sí, audiencia, el seguramente. problema no es internet, el problema es mi castellano, porque mi mamá está No. muriendo de pena, porque no estoy. Pero me encanta. Yo creo Gracias, que gracias para su no, al revés, paciencia, pero ¿no? no, al revés, Wade, agradeciéndote muchísimo y también agradeciéndole a la audiencia que ha tenido la paciencia de entender que finalmente, y por eso te decía al principio con los problemas técnicos, estamos navegando en otras Sí, aguas, claro. estas olas de Sí, internet, sí, sí. y esas son las que no nos van a hacer perder los No, no. nervios, pero sí quería no dejar de mencionar que está conectadas muchas personas en Colombia en esta conversación que hemos invitado a través de Artesanías de Colombia, a través del Ministerio de Cultura, de la Escuela de Arte, que está en muchos ríos, en muchos lugares, y me han mandado mensajes con fotos de alguno de tus libros a orillas del río. Me han mandado fotos a orillas del río Putumayo, a orillas del río Vaupés, mandándote saludos. Me parecía Gracias, importante Mimi. que supieras que hay muchas Sí. personas a orillas de un río, escuchando con mucha atención tus palabras. Simplemente terminar con este recuerdo que te digo a propósito del pueblo en Berachamín, que como todos los pueblos indígenas de las 101 etnias registradas en Colombia, 99 comunidades indígenas que se dicen ser hijos del agua, los en Berachamín en particular, tienen una metáfora alusiva al origen del agua despedazando un tronco y cómo se compone el universo alrededor. Solamente la paz llega para el pueblo cuando son capaces de organizar el cauce del agua desbordada. Y por último, quería pedirte que en tu lengua materna, por supuesto, para que te sientas cómodo y te escuche tan profundo, nos puedas compartir un párrafo aquí en exclusiva de Sí, con Magdalena. mucho gusto. Pero mire, para una cosa importante es que Colombia ya está cambiando en una manera muy buena, muy profundo. Mire, cuando yo era como un estudiante viajando en todas partes de Colombia en los años 70, una vez los parientes de un amigo mío en la Nacional, yo estuve en tren de viajar a la Sierra y en ese tiempo los parientes me dijo, ¿por qué quiere vivir con la gente sucia? ¿No? Ese fue la vaina en los años 70. Y A mí me ahora pasó en que, los 90. sí, pero ahora como Pero se ha cambiado. todos los muchachos colombianos tienen su mochila, los últimos cinco presidentes, aparte del presidente Duque, viajaron a la sierra para dar su homenaje a los. Y Virgilio Barco, lo que hizo con Martín Van Hildebrand en los años 80 con los recuerdos, es que Colombia, claro que hay problemas con el conflicto, unos grupos indígenas, los guerreros, pero en una manera es un país muy progresivo a nivel de diversidad cultural. Y esa es la importancia de Artesanía de Colombia, porque por fin los colombianos están orgullosos de lo que tienen ellos, ¿no? No tiene que viajar a Nueva York o Madrid para ser orgulloso de su propio como patrimonio, un patrimonio del país que para mí es el país más rico en el mundo. Pero mire, es aquí con mucho gusto y lo siento mucho y disculpe. Para ellos que no pueden entender inglés. Una cosita, Rocío, es que me encanta Carlos Vives y somos casi igual en una manera. Es que Carlos siempre dice que no puede entender ni hablar inglés, ¿no? Pero yo sé que él puede entender todo, ¿no? Pero la cosa es que es un hombre sumamente inteligente, pero también es un hombre totalmente enamorado con su idioma, su lengua materna, ¿no? Y por eso, y yo también como yo puedo entender castellano perfectamente y yo puedo tratar de explicar las ideas en el castellano, pero yo soy totalmente enamorado con mi idioma y de vez en cuando yo creo que Carlos y yo son como un poco
Así es, estamos tan enamorados que no podemos quitar esa relación totalmente, ¿entiendes? Es la cosa, ¿no? I'll just read only in Colombia can a traveler wash ashore in a coastal desert, follow waterways through wetlands as wide as the sky, ascend narrow tracks through dense tropical forest, and reach in a week Andean valleys as gently verdant as the softest temperate landscapes of the old world. No place in Colombia is more than a day removed from every natural habitat to be found on Earth. Cities as cultured as any in the Americas were for most of their history linked one to another by trails traveled only by mules. Over time, the wild and impossible geography found its perfect coefficient in the topography of the Colombian spirit, restive, potent, at times placid and calm, in moments tortured and twisted, like a mountain that shakes, crumbles, and slips to the sea. Magic becomes the antidote to fear and uncertainty. Reality comes into focus through the reassuring lens of the phantasmagoric, a god that has given so much to a nation, as Colombians never fail to acknowledge, always gets his peace on the back end. And let me just do one more short one, which I think will just show people para mostrar cómo es el libro. The Rio Magdalena is not just the country's main artery. It's the reason Colombia exists as a nation. It is a lifeline that allowed Colombians to settle a mountainous land that geographically may well be the most challenging place on the planet. Within the Magdalena drainage live 4 of every 5 Colombians. It is a source of 80% of the nation's economic wealth, the engine that drives the economy, the river that powers the lights of the great cities. Like the Mississippi, its shadow to the north, the Magdalena is both a corridor of commerce and a fountain of culture. The wellspring of Colombian music, literature, poetry, and prayer. In dark times, it has served as a graveyard of the nation, a slurry of the shapeless dead. And yet always, it returns as a river of life. Through all the years of the worst of the violence, the Magdalena never abandoned the people. It always flowed. Perhaps, as this book suggests, it may finally be time to give back to the river, allowing the Magdalena to be cleansed of all that has soiled its waters. Colombia, as a nation, is the gift of the river. The Magdalena is a story of Colombia. Lo vamos a dejar ahí, sin traducción, porque la intención de que leyeras en tu lengua materna es que pudiéramos quedarnos con el sonido de tu voz, con el eco de tus palabras, porque también ahí hay un contenido absolutamente profundo que reivindica una pequeña frase de lo que acabas de leer, y es que Colombia es un regalo del río, gracias. Y a él nos debemos. A ti también, Wade Davis, muchas gracias por participar, por este espacio generoso, por hacer que la invención del agua sea más que un sueño, sea una realidad. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Muy amable. Listo, Rocío, ya no estamos en vivo. Ok. Güey, ya no estamos en vivo. Muchas Wait. Gracias. Oh, good. I hope. Wait, I'm crying. Oh, no. With the Spanish, could you I'm understand? I'm really, really moved. It was really like a prayer hearing you. Oh, you're Thank so sweet. Thank you so much. No. Thank you so much for sharing your knowledge and all your spirit and all the love from Colombia. I'm really crying. Oh, thank I'm you so, so much. Thank you for your work, and let's all work together for Colombia. That's the big thing we have to do. And we hope you come
soon you can come back here. The minute I've told Sandra, the minute, el momento en que hay vuelos para Colombia, I'll be on the first one. Yes, and we would love to have you here and to share beautiful moments with you and show you all the work that we are doing with all the team of Artesanías de Colombia, preserving our culture, preserving our spirit, and like being really, really working hard of being proud of our Colombian communities and our origins and our culture, but also working a lot in order to provide income and that all the communities can survive because of their hands and the technique. I'm absolutely convinced that doing crafts is like a meditation, it's mm-hmm. a healing meditation. Mm-hmm. And it's the most specific activity that our communities do in Colombia. It's also wonderful. It's a wonderful resilient. Way. Exactly. It's a wonderful way to validate. You know, I mean, you know, it's one of the, you know, Colombia, you know, Canada and Colombia, oddly enough, have something in common in that we both kind of have, you know, inferiority complexes that we really shouldn't have. I mean, Canada is simply a wonderful country with a great history and great compassion. And I mean, you know, compared to the United States, my God, I mean, we don't even think of them as being civilized. At the same time, Canadians are, and Colombians are like that. I mean, sometimes it takes a foreigner, although now I'm a Colombian, but you know, sometimes you just have to hold a mirror up to a people. Because I always think, you know, everybody talks about the impact of kidnapping and the economy and the bombs and the violence, the blood, but think of the psychological impact on two generations of young Colombians who were taught to be pariahs. You know, when my friend Sandra went to Miami to escape the bombs, they made fun of her in high school in Miami in 1989 for being from the land of Escobar by students whose only social activity was trying to find cocaine, right? And she had never seen cocaine, never used cocaine. And I think that one of the reasons that El Rio was popular with young people is that it was like they could be proud of who their country was. And I think the arts are like that. You know, the arts are a way of saying, this is who we are. And the only Colombians who now are not proud of the traditions like the Mamos are the sad, insecure people who still looked like they used to look to New York and London and Miami for approval, right? Instead of celebrating the indescribably rich patrimony of their own nation. And to me, that's always what Colombia has been all about, you know? And I honestly think, wait till you see this book, Magdalena. I've never read any passage of this book to a Colombian without that Colombian crying. Juan Manuel Echeverria, I read the passages about him. He just started weeping in his house in La Candelaria. And Sandra's parents, who are muy, muy uribista, no? Muy de la derecha. But very nice people, you know, but politically far to the right. They just started crying when I described Murillo. When I described just the town of Murillo, they began to weep. And this whole book is just, it's the most important book I've ever written because it's a pure love for, it's almost like a final thing. I've never written like this before, and I've had a lot of awards for writing, but this book is like none other. And I think it's going to change things in Colombia because I think it's going to have a lot of influence. We're desperately hoping for a good Spanish translation. We rejected the first translation as being inadequate, and we've hired someone else. But like Ambassador Santos in Washington and all the consulates of the world are going to help launch the book. You know, this is like not just my book. That's why the Spanish title in English, it's Magdalena River of Dreams. But in Spanish, it will be Magdalena Historias de Colombia, to make it clear that these are stories told me by Colombians. This is not my book.
this is the book of the people that I met, and I'm hoping that it will send anyone who ever has anyone say to them, you know, some cliche about Colombia, I want them to be able to hold up the book and just say, you read this and come back to me tomorrow. You know, that's what this book is going to be. I hope, anyway. Okay, thank you so much. I better get off. Rocío, thank you so much for your patience. Thank you so much, Wade. Thank you, Rocío, so much. And all the team. Bye, Jenna. Thank you very much to all you. God bless. Ciao, ciao. God bless you. Bye. 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 Bye-bye.